band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Leonardo Sangüesa es un autor original de la generación del 90. Su voz poética ha demostrado un sello permanente y renovador, siempre generando abordajes poéticos transformadores. Sus libros más recordados en poesía son La ley de Snell y Colonos. De igual manera, ha destacado por su novela La edad del perro. Recibió el premio Pablo Neruda y el 2015 el premio internacional Manuel Acuña de poesía en lengua española. La más cordial bienvenida a La Palabra, este esfuerzo conjunto entre UTEM y la Universidad de Magallanes, desde la sede de UTEM, hoy con la presencia de el poeta y narrador, crítico un poco también, Leonardo Sangüesa, que más allá de presentarlo, voy a leer un pequeño párrafo que dice Alejandro Zambra, que dice: es una lástima que la palabra poeta haya sido dividida en dos, dice Borges, en una desencantada conferencia. Pienso que este libro de Leonardo Sangüesa restituye ese espacio perdido. El poeta vuelve a ser el que canta y el que cuenta las historias. Sobre ese canto y sobre esa historia es lo que queremos conversar con Leonardo, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro Gracias programa. Por la invitación. Yo tengo la sensación que cuando he leído tu poema, y te pido disculpas porque vamos a viajar desordenadamente en tu poesía y en tu narrativa, cuando leo tus poemas siempre me ocurre la sensación de un poeta que está cantando, como dice la contratada, pero que también está dudando de su oficio, que constantemente está colocando en tensión la palabra o la proclamación de la palabra, es a su vez la duda en torno a la posibilidad de la comunicación. Y si uno tuviera que trazar un poco su arte poética o la visión que tiene el mismo ejercicio contemplativo y la poesía, ¿cómo definirías tú ese ejercicio contemplativo para ti? Bueno, sí, yo creo que tienes razón en eso de que casi todos esos libros que están ahí, parte de lo que hace que se mueva la escritura es justamente la duda acerca de la escritura. Pero es una duda que no es paralizante, por el contrario, sino que la misma duda es la que hace moverse el texto, y a veces esa duda es también una duda irónica. Para uno es muy fácil de pronto seguir recto, qué sé yo, por una especie de lirismo, por ejemplo. Entonces la duda te hace reírte de ese mismo impulso, y así el lirismo se tuerce hacia un lugar inesperado. Y así con todo, lo dramático puede volverse cómico, lo cómico puede volverse trágico, justamente por esta duda que te hace ver que las cosas son mucho más inestables De lo que parecen, ¿no? O de lo que uno tuviera ganas de mostrar, ¿no? Acá tienes un libro que se llama Colonos, que yo quiero mostrar, que es un libro muy sureño, a mi juicio, ¿no? Porque recoge... O sea, literalmente. Literalmente, recoge todo lo... son un conjunto de voces muy polifónico, y son un conjunto de voces de personajes que en alguna medida... desmitifican de fracasado, el pionerismo, por llamarlo claro, de alguna manera, son fracasados. O el triunfo de la empresa humana, sí, fundacional, con muy cargado de muerte, muy cargado de depredación, sí, y muy, sí, cargado, sí, de locura en un punto. Sí, ¿eh? Sí, sí. Uno de los poemas finales fue uno de los que han visto. Sí. Cuéntanos un poco las motivaciones de este libro, que además el proyecto yo creo que reviste interés. Bueno, justamente a partir de la duda, también tú llegué a eso de... Yo tenía interés de hace tiempo de contar estas historias de los primeros colonos de la Araucanía. Pero había una cuestión, que hay una imagen previa que tiene que ver con los grandes colonos,
con los grandes terratenientes, con los grandes, no sé, tanto con los de la colonización de Valdivia, por ejemplo, de Puerto Varas, toda esa zona, que fueron de la primera colonización de los años, de mediados del siglo XIX, que fueron colonos que sabían de agricultura, que eran industriosos, que tenían capacidad de trabajo. En cambio, los de esta colonización, de los de finales del siglo XIX, era gente que venía arrancando de Europa, de países donde la crisis era enorme, y provenían generalmente de ciudades, entonces no sabían hacer nada. No eran, en su grueso, eran tipos de ciudad que fueron lanzados a una tierra inhóspita. Y por eso fue una empresa de colonización bastante fracasada, porque muchos se fueron de regreso a Europa, a su tierra. Otros se fueron a las ciudades, que era otra manera de fracaso, porque lo que se quería era que poblaran que ocuparan las tierras que el Estado había anexado que el ejército había anexado para el Estado. Y los que quedaron en los campos fueron muy pocos, y entre ellos quedaron algunos de los terratenientes exitosos del futuro. Pero gran parte tuvo que arreglárselas como pudo, o sea, la mayor parte. Entonces me interesó ver esas otras historias, las historias de los colonos que no tenían dedos para el piano. No sé, buscando estas historias, porque son todas historias verídicas. Buscando estas historias me encontré, por ejemplo, con el caso de unos cocheros berlineses, por ejemplo, que toda su vida habían trabajado como cocheros en Berlín, cocheros urbanos, y llegaron a pleno sur, campo. Entonces tú comprenderás que un cochero no tiene mucho que hacer salvo por su experiencia con los caballos. No podría hacer. Y así había artesanos de relojería, qué sé yo. Y bueno, y fui armando con estas historias reales, tratando de reconstruir ese mundo que cuenta esa otra historia que a menudo se olvida, una historia llena de violencia, qué sé yo. Y eso me llevó a construir una especie de contrapunto entre historias muy trágicas, como tú dices, que algunas terminan en la locura, cosa que era muy común, que terminan en la Casa de Orates de Concepción, por ejemplo. La Casa de Orates de Concepción. En crímenes muy violentos. Pero también en historias, ¿cómo puedo decirse? Como telenovelas, ¿no? Así, hay una saga, por ejemplo, de una chica que es como una teleserie venezolana o mexicana, que es una chica que cuando niña fue hija prestada, que era una especie de institución dentro de los colonos para poder, cuando llegaban, para poder recibir más hectáreas de terreno o más clavos, toda la primera provisión que les daba el Estado para instalarse estaba en razón de la cantidad de hijos que tenían. La cantidad de personas adultas y la cantidad de hijos. Y los que quedaban huérfanos, los niños huérfanos, a menudo eran captados por otras familias para inscribirlas como si fueran suyos, y después quedaban al servicio de ellos como esclavos. Cosa horrorosa. Claro, quedaban como servicio doméstico. Era una esclavitud encubierta, en el fondo. Y la institución de los hijos prestados existió en una pequeña escala, pero existió. Y una de esas historias es una telenovela, porque la chica cuando crece se revela y se enamora de un telegrafista, y el telegrafista resulta que era casado, y la mujer se enoja. Entonces empiezan a cruzar las historias, y entonces, como te decía antes, lo dramático, que es el caso de esto de los niños prestados, después se transforma en una especie de comedia latinoamericana, ¿no? Yo creo que, como has ilustrado muy bien el proyecto del libro, digamos, léenos un texto para ya generar esta idea más redonda de tu textualidad. A ver.
Esto refleja un poco el ambiente de una pensión, de una pensión donde van a parar unos españoles en la época justamente previa a la guerra civil. Ah, eso también está de fondo, ¿eh? Todo esto está con el telón de fondo de la historia, de la gran historia, ¿no? En este caso, en la época previa justo a la guerra civil del 91. El 91. Celestino Pérez. A mis tres pensionistas se agregaba a veces el andaluz don Vicente Jiménez, así que las noches se nos iban de la jota a la seguidilla y de la aragonesa al cante de un mero desgarrón. Pero los debates solían ser encendidos, más cuando Jiménez no soportaba que lo contradijeran en sus peroratas sobre política o religión. Y un día Jiménez no podía convencer a Manuel Vieites, el gallego, del peligro antibalmacedista, y de un solo golpe de pipa astilló la mesa para decir: «Hombre, si no te callas, te haré de un puntapié volar tan alto, que sufrirás más el hambre que la caída». Un encanto ese Jiménez, pero con todo su encanto, ahora yace desnudo en el fondo de una acequia. Bien, nosotros nos damos una brevísima pausa a la sección La poesía en una moneda cotidiana y retornamos con Leonardo Sangüesa. Acaricia la tinta, bajan las yemas acariciando, con ademanes suaves, pero hay un musgo adherido, hay una maraña tupida que estorba, detiene el deslizar, separa los machetes afilados, la maraña tupida. Soledad Fariña. Estamos de vuelta aquí en La Palabra, conversando con Leonardo Sangüesa. Esta novela que tengo en mis manos y que tuvo una repercusión crítica importante, se llama La del perro, ¿no? Y se suma quizás como a cierta reflexión que ha habido en los últimos años sobre la infancia y la infancia en dictadura. Pero además esta novela tiene un componente especial, que es una infancia desde la provincia también. ¿Cómo nace la edad del perro? Además, explícanos también el origen del título, ¿no? Que es interesante. Nace porque en un momento me puse a escribir una serie de relatos de esa época que estaban todos centrados en una anécdota, que es la anécdota central del libro, que es una maleta de libros que dejó mi papá en mi casa. Y esa maleta tenía libros de la editorial Kimantú. Estaba llena de libros de la editorial Kimantú. Y pasaron los años, y cuando yo la encontré, a los 10 años, una rata, había hecho un túnel, se había comido todos los libros para hacer su nido, había hecho una madriguera dentro de la maleta. Y esa imagen me quedó dando vuelta porque era una metáfora más o menos obvia de nuestra situación generacional, por decirlo así, que era ese legado que era un proyecto tan cargado como el de la editorial Kimantú, que lo recibíamos como legado, pero ya completamente hecho polvo, comido por las ratas, papel picado. Y como me interesaba esa anécdota, empecé a escribir historias sobre eso y de repente me di cuenta que tenía una novela. O sea, que era esto que yo quería hacer en realidad era un libro, no eran textos independientes, sino que había una historia en común y ahí me puse a escribir la novela tal como fue. Y lo de la novela, lo del título, también es otra anécdota que son esas cosas que dicen los viejos del sur. Y mi abuelo siempre se decía que los gallos eran viejos a la edad de 3 años
los perros a la edad de tres gallos, los caballos a la edad de tres perros y los hombres, y los cristianos, decía, a la edad de tres caballos, ¿no? Y entonces el narrador tiene, por lo menos el niño que se recuerda ahí, tiene en una parte 9 años y cuando escucha eso está por cumplir los 10 años. Entonces él se da cuenta de que tiene la edad del perro, que está en los últimos días de la edad de un perro viejo. Y eso articula un poco la novela, esa idea del narrador como un niño que se da cuenta que tiene la edad de un perro viejo. Pero a la vez el perro, la edad del perro es como la época del perro, ¿no? Y el perro como símbolo de algo violento, de algo también un poco miserable, también la época del guardián. O sea, tiene un montón de cosas que hicieron que el título saliera como por generación espontánea. Claro, además la novela tiene también una... Y hay perros además en la novela. Hay tres perros que mueren lastimosamente. Y también tiene una reflexión sobre el contexto, sobre la... El narrador trabaja también sobre eso, sobre el contexto. ¿Tú crees que se ha hablado todavía poco de esas infancias? Yo creo porque a pesar de que muchos manifestaron su desinterés por este tipo de historias de infancia en dictadura, a mí me parece que era completamente esperable y normal que estas historias se empezaran a salir, ¿no? Ya sea desde la perspectiva de la infancia o bien desde otras perspectivas, pero referidas a esa época, contadas por gente de nuestra edad. O sea, gente que vivió toda su infancia y adolescencia en dictadura. Tarde o temprano iban a salir, o sea, era normal que la Nona Fernández empezara claro. a escribir acerca del liceo, del Colegio Latinoamericano de Integración. O que Bizama escribiera sobre las apariciones en Villa Alemana. Que Alejandro Zambra contara esa infancia de clase media de Maipú, ¿no? O sea, el problema que había es que hasta la aparición de estos textos, la dictadura era una cuestión de pacos y ladrones, ¿entiendes? Me refiero a que la dictadura en algún momento se transformó en un retrato maniqueo de víctimas y victimarios en que no se veía bien, que todo era mucho más ruidoso, mucho más enredado. No era claro, no era una cuestión de perseguidos y persecutores. O sea, hay un enredo mucho más difícil de narrar y que tiene que ver con estas capas medias, como ya dicen los historiadores o los sociólogos, estas capas medias que son más difusas, no son élite, no son ni la élite de los torturadores ni la élite de los torturados. Y tienen que ver con esas subjetividades también. Claro, que están donde el valor de la vida, el valor de la actividad política, el valor de la ideología está mucho más está en una situación mucho más inestable. O sea, el típico dicho no me importa quién gobierne porque mañana igual tengo que ir a trabajar viene de esas capas exactamente. En circunstancia de que justamente porque uno trabaja debería importar quién gobierna, ¿no? Porque si no trabajara daría lo mismo quién gobierna, ¿no? Pero como hay que trabajar sí importa quién gobierna, porque esa contradicción de estas capas que no son élite, yo creo que es lo que pone en movimiento la historia finalmente. Tú obtuviste un premio importante, que es el premio Manuel Acuña, en el año 2015, con un libro que se llama La juguetería de la naturaleza. Naturalmente, el título y, por supuesto, el texto que tuve la oportunidad de leer,
efectivamente genera la idea de una suerte de armazón conceptual en torno a los versos, también capas de un engranaje en términos de el uso de la cultura popular, y ocupa el contratapista, una palabra que me resultaba bastante providencial para definirlo, dice caleidoscópico, en el sentido que sí tiene una estructura como de caleidoscopio, en el sentido de sus tonalidades, de su rotación. Bueno, me gustaría saber qué significó este libro para ti, aparte del premio, que ya es un gran apoyo y un gran estímulo, pero ¿qué significó para ti la construcción de este libro? Sí, bueno, ese libro, como los otros también, tiene que ver con esa duda, ¿no?, que decíamos al comienzo, porque los primeros textos que yo escribí de ese libro fueron pensados en, porque me puse a escribir un texto relacionado con Ray Harryhausen, que era un técnico de efectos especiales de las películas de dinosaurios y de los años 50, 60, 40, 50, 60, y de dinosaurios y de mitos griegos, porque él fue el que hizo Furia de Titanes, Jasón y los Argonautas. Bueno, y resulta que el poema mismo a Ray Harryhausen no me resultaba, pero en cambio me empezaron a salir otros. De ese mismo impulso empezaron a salir otros. Y me di cuenta que de pronto que tenía tenía un tono, tenía algo que empezó a articular esos juegos. Y era justamente que todos estaban conectados por esta especie de crisis que hay entre lo natural y lo ficticio, lo natural y lo artificial, ¿no? Hay un debate filosófico importante acerca de este asunto, porque está en la clave, por ejemplo, del debate contemporáneo acerca de hasta dónde el hombre puede intervenir la naturaleza, desde, qué sé yo, la oveja Dolly hasta cualquier otro. Pero uno se pregunta entonces, ¿qué es natural lo que hace la naturaleza? Entonces, ¿qué son, por ejemplo, la represa de los castores? Es tecnología, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Pero por el hecho de que la hacen los castores, uno podría pensar que son naturales. Entonces, a lo mejor las naves espaciales, los cohetes que van a Marte, serían parte también son naturales. Y con esta aparente paradoja, yo me puse a pensar casi todas las cosas que se me venían a la mente, pues desde las relaciones humanas, el desamor, la crisis de los 40. Me lo puse bajo ese trasluz. Y lo que obtenía eran pequeñas maquetas, pequeñas como juguetes, y que a su vez internamente tienen mucho de juguetería, porque el trabajo de los versos mismos es también una cuestión artificial. O sea, por más que se diga, la poesía misma es algo artificial, a pesar de que uno la tiende a conectar con lo que es más puramente humano, claro, ¿no? Entonces, ahí vuelve a estar presente la contradicción entre lo natural y lo artificioso. Y bueno, de eso se trata, son como pequeñas invenciones. En el otro libro, en este, La ley de Snell, el centro era la física, la física de la luz, la percepción. En este, el centro es la tecnología. A mí me llamó la atención, por ejemplo, ver en YouTube, ver que hay un montón de gente dedicada a sacar el oro de los teléfonos viejos, por ejemplo. Los teléfonos celulares, que cuando dados de baja, y los computadores, las tarjetas madre de los computadores. Y hay compadres que hacen tutoriales en YouTube donde enseñan a sacar el oro de esos aparatos. Y a mí me pareció precioso, porque era una especie de metáfora
de las relaciones humanas, así como terminan como condensadas en una pepita de oro, pero después de haber sido parte de un proceso, y una tecnología enorme y una cantidad de estructuras gigantescas. Bien, Leonardo, te agradecemos haber estado hoy día en La Palabra con nosotros. Gracias por haber venido. Y nosotros nos retiramos. Nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro programa. The band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.